alcaldesa que dice que atiende al pueblo y nunca la atiende. No hay corazón y no hay voluntad, alcaldesa. Hay un dictamen, el 0321, que le interesa a la ciudadanía más que a 50 personas que va a ir ahorita a entregar los seis, alcaldesa. Que salga corriendo cuando el dictamen 0321, alcaldesa. Denos la cara, alcaldesa. No, por eso, pero. Denos la cara, alcaldesa. Denos la cara, alcaldesa. Para que convoque sesión, presidenta. Chingaron. No queremos hablar. Problema, pues si ya nos conocemos. Sí. Entonces, presidenta, ¿por qué se enoja? No, que nos iba a ver a la cara, pues, alcaldesa. Por acá, ¿cómo es? Por allá. Es muy lamentable que la presidenta municipal no dé la cara. La verdad es que yo la respeto mucho en la investidura de ella, pero es importante que ella dé la cara en esta situación. ¿Cómo es posible que en estos momentos tan importantes y trascendentales para la vida pública de Mexicali, como es el tema del agua, nos haya dejado plantados, y no nada más a la fracción de Morena, a todas las fracciones de todos los partidos? Por eso nosotros, ahorita quisimos respetuosamente, obviamente esperando los tiempos a que hablaran los medios de comunicación y que ella se expresara, pero es importante que ella convoque. Si no quiere convocar, que diga que no quiere convocar, pero entonces ella es la presidenta municipal y tiene que hacer su trabajo. Por eso vamos a ir a presidencia para dejar claro que nosotros la estamos buscando, que nosotros queremos diálogo. La alcaldesa acaba de decir que va a convocar un foro, va a convocar un foro ciudadano y que será de la ciudadanía, el pueblo quien decida. Eso es otro asunto y yo la felicito por eso, pero nosotros convocamos el día de ayer por mayoría de todos los regidores y ella no estuvo aquí. Estuvo en otra ciudad como en Ensenada y que perfectamente fue a recibir allá un no sé qué situación ahí por un tema de salud, pero nosotros tenemos problemas importantísimos que resolver aquí en Mexicali como para que nosotros no nos quiera dar la cara. Nosotros somos pares, somos ediles, ella nos tiene que tener respeto. Yo soy muy respetuoso con la presidenta municipal, pero en esta ocasión es un tema de interés público que nos atañe a los mexicanos.